no nos encontramos en el Teatro de las Aguas de Madrid, estamos en la cadena SER, porque tengo delante de mí a un hombre, probablemente uno de los mejores comunicadores de España, Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Te puedo dar la mano? ¿A la prueba? Eres de carne y hueso. Sí, ¿te puedo dar la mano a ti? Enhorabuena. Gracias. Por el premio. Eso es debutar bien, ¿no? ¿Empezar ya la primera un premio como este? Sí, debutar bien. Yo encantado. Bueno, pues hola, perseverar, que tengas suerte. Buenos días. Buenos días. Y hablando de buenos días, ¿qué ha desayunado Iñaki Gabilondo hoy? Lo que todos los días, un té y una especie de pastel pequeñito. Yo soy de café, yo soy más simple. Claro, aquí. Sí. La juventud. Sí, entonces, yo he sido muy de café también, pero como empiezo muy temprano, si empiezo muy temprano tomando café, pues ya me tomo 70, ¿no? Así ahora, que, ahora hablando en serio, Iñaki, ¿cómo es un día en la agenda de Iñaki Gabilondo? Pues comienza raro porque yo comienzo leyendo. Comienzo leyendo, lo primero que hago todos los días, me levanto muy temprano, como a las 6 y algo, leo unos 20 minutos. Y luego ya empiezo a ocuparme de todas las cosas para ver cómo va la actualidad. A las 7:30 estoy en la radio, grabo el comentario de Hoy por Hoy, grabo un videoblog para El País y comienzo ya mi actividad. Tengo una actividad frenética. Yo nunca me hubiera podido imaginar que iba a tener tanta actividad. Entonces organizo todo lo que tengo que hacer y voy más o menos haciéndolo poco a poco. Muchas salidas, mucho viaje, mucha cosa, reuniones, charlas, cosas dentro de la casa y fuera de la casa. Así que un día normalmente muy agitado. Yo lo digo a menudo, yo nunca hubiera creído que la octava edad era esto. Yo me había hecho la idea de que la octava edad era una cosa muy apacible, de pasear y verte hacer un par de cositas, moverte. No. Pero eres un hombre frenético, ¿eh? Claro. Iñaki Gabilondo, una referencia en el periodismo de este país. Estoy muy ocupado, muy ocupado. Y una eminencia dentro de los que estudiamos esta maravillosa profesión. Yo quiero dar un salto hacia atrás, Iñaki, en el tiempo. ¿Se han cumplido los sueños de ese Iñaki de 21 años? Santiago. Se han cumplido... ¿En COPE San Sebastián? Muchísimo más que mis sueños, muchísimo más. Yo nunca hubiera podido imaginar que hubiera llegado a donde finalmente he podido llegar. Yo tenía como objetivo sacarme la vida adelante. Yo soy de una familia modesta, 9 hermanos. Era el primero de los hermanos que podía ir a estudiar. Y, por tanto, para mí el objetivo en la vida era sacarme la vida adelante. Yo quería trabajar en la radio. Cuando yo era un chico no existía la tele. La tele apareció en mi vida cuando estaba en la universidad, antes no existía. Nos criamos con la radio. Y por tanto, para mí, la radio era el lugar donde yo quería vivir. Y mi sueño era poder un día vivir en la radio y vivir de esa actividad. ¿Y recuerdas algún momento, alguna circunstancia que tú dijeses, quiero estudiar periodismo? ¿Algún momento no, tú yo quería trabajar la radio en la radio. En casa? Yo estudié periodismo porque quería trabajar en la radio y puesto que quería trabajar en la radio me parecía más fácil. Más lógico estudiar periodismo que estudiar farmacia, por ejemplo. O sea, tu objetivo final era la radio. La radio, sí. Yo vivía en una familia que tenía la radio entronizada, nuestro sueño, nuestra ventana al exterior, nuestro tecnicolor nos llegaba a través de la radio, era el mundo en el que yo quería vivir. Cerca de mi casa estaba Radio San Sebastián. Cuando yo iba al colegio, pasaba delante de la emisora, veía el letrero Radio San Sebastián y para mí eso era Disneylandia, ¿no? Decía, yo quiero vivir ahí. Por eso cuando a los 26 años, 27, fui director de Radio San Sebastián, pues tuve la sensación de que había obtenido un gran triunfo. Yo nunca he tenido más sensación de haber triunfado que cuando fui director de Radio San Sebastián. Y aquí te estás adelantando a la entrevista. No, estás... yo te sigo, te atropello. Bueno, estás pegando saltos. Recupera el paso. Vamos a la universidad, que es un tema que a mí me interesa mucho. Estudias en la Universidad de Navarra y el equipo somos universitarios, como sabes. ¿Cómo recuerdas tu etapa universitaria? ¿Cómo era ese Iñaki adolescente? Yo estaba estudiando periodismo y filosofía y letras. Tenía un montón de asignaturas. Era un hombre absolutamente activo. O sea, yo participé en la fundación del coro de la universidad, del equipo de fútbol de mi clase. Organizábamos todo tipo de cosas, fiestas y timbas. Organizamos dos espectáculos, se llama Periodismo on the Rock y Periodismo on the Twist, al primero de los cuales invitamos a Rocío Dúrcal, que a la sazón era una chavala que empezaba, y que le invitamos a ella a participar. Era un hombre muy activo, estaba muy inmerso en la vida de la ciudad. Yo pensaba que si yo iba a vivir a Pamplona, yo quería vivir en Pamplona. Me hice del Orfeón Pamplonés, muy activo, muy, muy activo, muy activo. Yo no me daba cuenta de lo activo que era hasta que pasado el tiempo, mis antiguos compañeros recuerdan lo activo que yo era, porque yo vivía 24 horas sobre 24 intensamente, ¿no? Y luego vivía muy rodeado de chicas, porque en periodismo no, pero en filosofía y letras eran todos chavalas menos otro yo. Y entonces yo estudiaba con mis compañeras y años en los cuales... ¿La liabas mucho en la universidad? ¿Eh? ¿La liabas mucho en la universidad? No mucho porque mis compañeras eran de mi edad o yo de la de mis compañeras y a mis compañeras les gustaban los chicos más mayores. Yo era como una más de la clase, ¿entiendes? ¿No?
Entonces me vino bien para conocer un poco a las chicas, porque en aquellos años los chicos y las chicas vivían muy separados, no había colegios mixtos ni nada de esto. Entonces yo era, como digo, un estudiante muy, muy activo, muy activo, muy... Estaba en todas las salsas, metido en todas las que se organizaban, mejores y peores. Y luego vivía muy rodeado de chicas. Eso es lo que recuerdo básicamente, ¿no? Y saltando el tema de chicas, Iñaki, ¿recuerdas esa primera vez que hablas a un micrófono? Sí. ¿Qué sentiste? Hombre, pues mira, está guardado, porque lo tienen guardado, porque en periodismo hacíamos un programa en la emisora local de la cadena SER. O sea, los que estudiantes de periodismo hacíamos un programa que se emitía por la cadena SER. Y entonces, el primer programa, como el programa se titulaba Cámara de Comptos, porque se hacía en una especie de la antigua Cámara de Cuentas Reales, se llama Cámara de Comptos, se titulaba Cámara de Comptos. Lo primero que digo ante un micrófono es Cámara de Comptos, un programa hecho por los estudiantes de periodismo y tal y cual. Está guardado y ahora lo enseñan en la universidad. ¿Y alguna anécdota de esos inicios? Porque seguro que tiene que haber, Iñaki. Hombre, hay millones de anécdotas, pero a una persona de mi edad, todo lo que empieza con te acuerdas es un lío, ¿sabes? O sea, porque empiezan a temblarte las horas, pero anécdotas, 80.000, 87.000. Me acordaré cuando acabe la conversación, perdona, pero ahora mismo no me viene ahora ninguna. Ahora no le viene ninguna. Sí. Cuando el micrófono te atrapa, la gente lo suele achacar al veneno de la radio, ese gusanillo que se te mete dentro en el interior y te atrapa. ¿Qué es que ha supuesto el micrófono en la vida de Iñaki Gabilondo? Cuando te atrapa de verdad el micrófono es cuando te acuerdas que el micrófono es el camino que te conduce a alguien. Yo durante muchos años, a mis compañeros antes de empezar el programa les decía... Esto va por María Luisa, por ejemplo. Es una mujer de Logroño que tiene 37 años, que va a poner la radio y nos va a oír. Cuando llega el día en el cual tú ya el micrófono lo consideras no el elemento que te atrapa, sino el mecanismo que te conecta con alguien, y te acuerdas de ese alguien durante todo el rato, y hablas para ese alguien, y piensas en él, es cuando verdaderamente percibes que has sido ya cazado, definitivamente. Porque no es el micrófono lo que te caza la gente, ¿sabes? Y ya que me voy a poner como tú, así. Bueno, ahora estamos más cercanos. Nos ponemos, nos vamos bailando. La distancia es muy importante, ¿eh? Así, échate para atrás. Así hablamos de una manera. Acércate. Así de otra. No, pero digo que cuando quieras, según el tipo de conversación que quieras mantener, marca una distancia u otra. ¿Qué tipo de conversación quieres mantener tú? No sé, tú eres el que haces la entrevista. Buen zascadilla que gabilando. Con 30 años... Con 30 años ya has dirigido Radio San Sebastián. Radio Popular de San Sebastián primero. Sí, Radio Sevilla. Luego Radio San Sebastián. Porque yo dirigí dos emisoras de la misma ciudad, de dos cadenas diferentes. Eso creo que no ha pasado nunca. Luego Radio Sevilla, efectivamente. Yo quiero preguntarte, ¿qué cualidades tiene que tener un buen director de una emisora y un director de una radio, a qué le da importancia? Han cambiado mucho los tiempos. Aquella era otra radio porque era otro mundo y era otro país. Lo único que... une aquel tiempo y este otro tiempo respecto a la pregunta que me haces es saber conducir un equipo, o sea, saber dirigir un equipo, saber estimular un equipo, saber conseguir o intentarlo que cada miembro del equipo cuando termina su tiempo contigo sea mejor que cuando empezó, haber sido provechoso para la gente, acordarse de que es un trabajo en equipo. El rasgo número uno es ese. Mi madre se creía que yo el programa lo hacía solo, y que había alguien que me traía café, ¿no? Yo tenía un equipo muy grande y yo sé, aunque mi madre no, que aquel equipo era fundamental para mí. La clave para conducir una radio, para conducir un programa, este o el programa más gordo que hay en la radio más importante del mundo, tiene un elemento común: saber dirigir un equipo, saber estimular un equipo, saber impulsar un equipo. Después, en plena etapa de transición política, te nombran director de los informativos de la cadena SER y de la Hora 25, que estuviste en la reunión de la fundación del propio programa. Entiendo. Sí, sí. ¿Supuso una responsabilidad muy grande en la época que se vivía? ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy responsable desde pequeñito. Éramos 9 hermanos y éramos 7 chicos seguidos. Yo era el mayor de los 7 chicos. Cuando tú eres el mayor, eres responsable desde pequeño. Eres el mayor para siempre. O sea, desde los 4 años ya eres el mayor. Cuando eres el pequeño hasta cuando tienes 50. Por tanto, yo, como era el mayor de 7 chicos, yo era responsable profesional desde pequeñito, ¿eh? A ver, el que tenía que pastorear a los chavales, cuando venían mis padres cansados, etc., ¿no? Entonces, para mí, la aparición de nuevas cargas, como las que tú has mencionado ahora, no eran sino peso que se subía a la mochila en la que yo ya vivía muy marcado por el sentido de la responsabilidad. A mí me pesa muchísimo la confianza de los demás.
¿Entiendes? Yo no tengo una gran... Creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Puedes tener ambición, puedes querer hacer cosas, pero lo que verdaderamente te acogota es que la gente confíe en ti, que una empresa confíe en ti, que un equipo de gente confíe en ti, que tu equipo confíe en ti. Eso es lo que yo creo que te carga de responsabilidad. Y a mí me parecía que por encima de todas esas responsabilidades, lo que me cargaba de más responsabilidad es recordar a esa oyente, María Luisa, que vive en Logroño y que es la razón de ser de todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Como un segundo antes de empezar un programa, no te entre un pequeño escalofrío, algo no va bien. Dímelo a mí ahora contigo delante. Yo hasta que he estado 50 años de cuentos en la radio. Cada vez que oía el carillón de la SER, ante el micrófono, me entraba... La adrenalina en vena. Carga, eso sí. Como no sientas eso, algo no va bien. Después, claro, si ustedes quieren dirigir algo en la vida, tienen que llamar a Iñaki Gabilondo, porque después te nombran director de informativos de Televisión Española. Solo había un canal, que era Televisión entonces, y te lanzaste a los informativos a dar tu imagen. Eso supuso también mucha responsabilidad, entiendo. Pues carga, imagínate. Todo un país. Una única televisión en un país que estaba convulso viviendo todas las efervescencias que se vivieron entonces, 23F, etcétera, etcétera. Y tú eres el director de informativos de esa casa que es la única televisión que ven 20 millones de espectadores, pues es un poquito de responsabilidad. Si eso le añades además, sí, como digo, eran tiempos muy convulsos, políticamente muy afectados, de transformación de todo, pues sí, yo lo recuerdo con... Mira, todavía, cuando yo paso cerca de Prado del Rey, me entran sudores, Santiago. Es que ahí quería ir yo. Me entran, te he introducido Televisión Española, sí, sí, porque quiero ir al golpe de Estado del 81. Cuando entran los golpistas a Televisión Española, ¿qué se te pasa por la cabeza? Antes quiero que te sitúes en el momento del asalto al golpe, porque el asalto no se dio en directo. Televisión Española no emitió en directo esto. Te vas a encontrar en tu vida con mucha gente que te dirá que lo vio en directo. No se dio en directo. Se produjo una tarde lunes a las 6:00 y se emitió al día siguiente al mediodía, ¿eh? Porque se estaba grabando un acto que no tenía interés informativo ninguno. Había habido una votación para elegir al presidente del gobierno, no salió adelante, no tenía suficiente mayoría, y se repetía dos días después, bastaba la mayoría simple y le iba a tener. Como además solo había una tele, no teníamos que competir con nadie, era la votación rutinaria que iba a dar un resultado conocido. Por tanto, nadie estaba emitiendo aquello. Pero yo en mi despacho tenía los monitores de todas las señales, de Eurovisión, de todas las señales. Por tanto, cuando se produjo el asalto, yo vi el asalto en directo, aunque no se estaba emitiendo en directo. Y ahora yo te invito a todos los oyentes, a que hagan un pequeño ejercicio de imaginación. Esa escena que habéis visto 50.000 veces, imaginaos que la veis sin saber cómo acaba. Tú ahora ya sabes que hay una ráfaga ametralladora, que se van abajo los diputados, pero tú imagínate que no sabes cómo acaba. Y que tú ves que se van abajo los diputados, pero no sabes si se van porque se están matando o porque están escondiendo. Pero cuando después del primer momento viene un segundo, y es que vienen los tanques camino de Prado del Rey, y tú ves por la ventana cómo se van acercando. Ahí, yo quiero ir ahí, a esa imagen. Es que era más fuerte la anterior, pero esa es gorda, sí. Pues en ese momento... ¿Uno teme por su vida? ¿Iñaki temió por su vida? Nosotros temimos por mi vida la conciencia de que terminaba una vida y empezaba otra. O sea, que era un antes y un después en la sociedad. Y en mi vida. Habíamos visto cómo lo habían tratado Gutiérrez Mellado, habíamos visto cómo pasaba aquello, no sabíamos qué pasaba, venían a ocupar todo el rey. Se había comentado en la prensa que habían llegado los rojos a la tele, porque bueno, es que sería necesario hacer muchos incisos. Se había creado un equipo compuesto por un consenso de todas las fuerzas políticas, el director general de la UCD, yo no era de nada, el director de programas especiales era del Partido Comunista, el director de Radio Nacional era del PSOE. Los rojos en televisión. O sea, que llegan los tanques. Bueno, pues yo me acerqué a mis secretarias, tenía tres, y nos despedimos. Nos dimos un beso los tres. En el despacho de al lado, el director general estaba despidiéndose de su secretaria. Nos reunimos todos juntos, pues con la sensación de, señoras y señores, aquí empieza otra cosa. Habíamos visto hacía no mucho el golpe de Chile o el de Argentina, pues esto es así. Bueno, van subiendo los soldados con uniforme de campaña, armados, con el ruido en el suelo de las botas, bum, 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 bum. La sensación de que o tu vida o tu libertad, o acabas esa noche en la cárcel, o se acaba todo. La impresión de que esto era una despedida estaba presente en todos los que nos estábamos despidiendo allí. Después, Iñaki, vuelves a la cadena SER, con el matinal de SER, aquí la SER, y en el 86, Hoy por Hoy, ese buque insignia de esta casa, 20 años con ese transatlántico,
¿Cómo se realiza un programa de esas características? Bueno, primero había que hacerlo. No existía, o sea, lo creé yo, o sea, lo hicimos, no, nació con nosotros. ¿Y a qué hora sonaba el despertador de Iñaki Gabilondo? Bueno, el despertador siempre sonó muy temprano. Yo he sido muy madrugador hasta cuando era un chaval, ¿eh? Pero bueno, yo... ¿Hoy a qué hora te has levantado? Hoy a las 6:30. Okay. 6:15. Pero cuando hacía Hoy por Hoy, pues a las 4 más o menos. A la gente más joven que esté escuchando este programa triunfador, que ha tenido este éxito tan grande, le recomiendo que no olvide este detalle, ¿eh? Porque la gente ve, a lo mejor a lo largo de una larga vida, pues hombre, unos logros, unos éxitos, unos premios, unas ondas, unas cosas. Yo he estado 20 y tantos años levantándome a las 4 de la mañana. Me ha ido muy bien, me han pagado mucho mejor que a la mayoría de nuestra profesión, la inmensa mayoría, nos han halagado, nos han rodeado de cosas. 20 y tantos años levantándome a las 4 de la mañana. No digo, no me quejo, solo quiero decir que quien se apreste a vivir una carrera profesional como esta... Que es una carrera de vocación. Que sepa que tiene que subir un monte muy alto, nada más. Es vocación y pasión. Aunque te salga muy bien, como a nosotros nos ha salido muy bien, hay que subir un monte muy alto. Eso es lo único que quería recordar, ¿no? ¿Cómo ve Iñaki Gabilondo los medios de comunicación, ponte, de aquí a 30 años? Pues mira, me vale para cualquier otra cosa que me dijeras para dentro de 30 años. Porque yo me voy por ahí preguntando qué va a pasar y un día descubro que es una pregunta equivocada. Porque la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. Porque lo que va a pasar es lo que vayamos a hacer, ¿eh? Y respecto a la radio, por ejemplo, cuando yo tengo que responder alguna pregunta relacionada con eso, de cómo será la radio dentro de 30 años, yo digo, tú dime cómo es la sociedad dentro de 30 años y dame 10 minutos. Si tú me dices cómo es la sociedad y me das 10 minutos, yo te diré cómo es la radio. Porque no ha habido nunca ningún medio que se adapte con más facilidad como un guante a una mano que la radio. Claro, que puedas hacer otras actividades y mientras escucharla. Por eso digo que no se trata tanto de adivinar cómo va a ser la radio, sino de adivinar cómo va a ser la sociedad. Porque en esa sociedad, en 10 minutos tú y yo, con esa sociedad fotografiada, podemos ponernos de acuerdo enseguida cómo va a ser la radio. La radio es un medio que respira con la sociedad. Es cierto, al tiempo que la sociedad vive, que es la gran protagonista, haciendo cualquier otra cosa, cosa que no puedes hacer ni con internet, ni con un libro, ni con una película. Pero sobre todo, pegándose al de una manera muy humilde, como un tic-tac de un corazón a la gente, y por tanto no tienes mucha necesidad de plantearte cómo va a ser. Respiras la sociedad, abres la ventana. Mira, para hacer un programa de televisión tienes que encerrarte para que te salga la creatividad. Para hacer un programa de radio tienes que abrir la ventana, mirar fuera, oler, respirar, notar qué pasa, y zambullirte ahí. Iñaki, para ir acabando la entrevista, ¿te atreverías a decirme cuál ha sido la pregunta más valiente, haciendo juego con mi apellido, que ha hecho Iñaki Gabilondo en su etapa, su carrera profesional? Hombre, pasa por ser la entrevista más dura, con la pregunta más valiente, la que le tuve que hacer a Felipe González en el 96, 95, en Televisión Española. Con los GAL. Con los GAL, sí. Tuvo 8 millones de espectadores. Fue una cosa, fue un acontecimiento. ¿Recuerdas una pregunta que te marcase? ¿Fue usted el organizador del GAL? A un presidente del gobierno a 1.5 metros de distancia en directo ante 8 millones de personas no es fácil hacer esa pregunta, ¿no? Sobre todo si sigue la siguiente, ¿lo permitió usted, lo autorizó? Yo tengo la impresión de que he tenido muchas otras situaciones parecidas, pero aquella adquirió mucha notoriedad porque estaba viviendo España en un momento tan explosivo que aquella conversación pues se convirtió en el centro de todo, o sea, 8 millones de espectadores como consecuencia no de la calidad de la entrevista, sino de la emoción del argumento que tenía España al rojo vivo y con un presidente un poco acorralado. ¿Alguna vez te ha temblado la voz en esas situaciones? A mí solamente me ha temblado la voz, de verdad, ante una situación que me ocurrió con una persona que no era nada famosa. Estaba entrevistando a una señora que en la radio, que había venido a la radio, porque le había pasado lo siguiente. Tenía un hijo que estaba en estado vegetativo, que había estado tiempo en estado vegetativo, dado por muerto, y ella estaba con él, atendiéndole, dándole la mano y hablando con él, ¿no? Hablándole. Y de repente ese chico volvió a la vida. Al cabo de no mucho tiempo, volvió a la vida. Y fue noticia en toda España y yo le entrevisté a la madre, ¿no? Y cuando me entrevisté a la madre le digo, bueno, y cuando él se despertó y cuando ya pudo hablar, ¿qué pasó? Y me dice, me dijo que me había estado oyendo todo el tiempo. Y yo me caí de la silla. O sea, en el estudio de la cadena, ¿será ahí? ¡Fla! Me caí de la silla, ¿no?
Lo siguiente que tuve que decir, que no sé qué era, me pilló con la voz muy temblorosa, te puedo asegurar. ¿Qué opina Iñaki Gabilondo de la nueva radio? Ya no hay un modelo de radio. Hay 1.000 millones de modelos de radio. Y elige cada cual el modelo de radio que le dé la gana. Y hay radios para todo, para todo. Para lo trascendente y para lo ligero, para lo breve y para lo extenso, para lo... En fin. Y por tanto, me parece formidable en la medida en que viva, como digo, en ese latido sincronizado con el oyente, me da igual la juguetería tecnológica que emplee. Me da igual que utilice un sistema antiguo o moderno, que lo complemente con imágenes o con fuegos artificiales, ¿eh? La clave está en que alguien habla y alguien escucha, y ahí surge un lío de complicidad que tiene un valor de familia que no tiene nombre. No hay nombre. Esa persona que estoy permanentemente mencionando, el destinatario de mi comunicación o el de la tuya, tiene contigo un tipo de relación que no tiene nombre. O sea, no es tu hermano, no es tu primo, no es tu cuñado, no es tu sobrino, pero es algo muy familiar. Se va contigo a la cocina, al coche, al baño, a la cama. Es una implicación profunda. Esa es la madre de todos los corderos, ¿eh? Toda la juguetería que le añadamos, bendita sea, le dará color, le dará tecnicolor, le dará profundidad y lo complementará. Pero la línea fundamental está en eso. Pues hasta aquí llega la entrevista, Iñaki, que ha sido un honor tenerte en el programa. Hombre, para mí ha sido un honor que me entreviste una persona que dirige un programa. Gracias. Que resulta que es premiado en su primer año. Eso sí que es batir todos los récords. Gracias, gracias por todo, Iñaki, de verdad. Gracias a ti. Y gracias a vosotros. ¿Un consejo? ¿Es poder un consejo? Tu casa. Bueno, si queréis ser periodistas buenos, tenéis que tener criterio propio sobre las cosas. Y eso se alimenta leyendo, viajando, hablando con los demás, escuchando. Y conociendo la vida de la gente que no es la de vuestro entorno. Los hospitales se pueden visitar. Hay juicios con puertas abiertas, audiencia pública, que podéis ver cómo es eso. Podéis ver cómo es la vida de la gente, los mercados, las zonas que visitáis o que no visitáis estando cerca. Ese campamento gitano que a lo mejor os pilla de ruta hacia la universidad. Entrad. Ved la vida de los demás. Entended a los demás. Interesaos por la vida de los otros. Este es el mejor consejo que te puedo dar. Lo que acabo de decir no lo vayas a olvidar, ¿eh? Que lo sepas.